Admite que tienes un problema. Algunas personas dejan que sus relaciones se deterioren, porque no están dispuestas a admitir, o admitir ante su pareja, que se sienten aburridas, insatisfechas o incomprendidas. Admitir que tu matrimonio necesita trabajo es el primer paso para resolver el problema. Piensa en tus propios sentimientos. Antes de que trates de arreglar tu relación, necesitas echar un vistazo a tus propios pensamientos y sentimientos. Aunque pueda ser doloroso, debes preguntarte si realmente amas a tu esposa. Si no la amas, y, además, crees que nunca volverás a sentir lo mismo por ella, entonces el esfuerzo de salvar tu matrimonio puede ser inútil. Si sientes que has dejado de querer a tu pareja, pregúntate a ti mismo si esto podrá ser un mecanismo de defensa. Algunas veces, cuando te sientes muy herido por tu cónyuge, adoptas una actitud de indiferencia para protegerte de los sentimientos de tristeza, rechazo y vulnerabilidad. Sé honesto acerca de cuánto se valoran te y tu pareja. Cuando las relaciones son nuevas, las personas tienden a presentar las mejores versiones de sí mismas, trabajan en su aspecto físico, hacen un esfuerzo para escuchar atentamente y toman los sentimientos del otro muy en serio. Los matrimonios son esfuerzos a largo plazo, sin embargo, al pasar los años, puedes dejar de valorar a la otra persona. Este es un signo de que necesitas trabajar en tu relación, tal vez con ayuda de un consejero. Contempla sus niveles de intimidad. Se conectan románticamente te y tu pareja. Viven juntos como una pareja que se apoya y se quiere o se han convertido en compañeros de habitación. Piensa en la distancia que crece entre ambos y piensa qué es lo que estás dispuesto a hacer para salvar esa brecha, estás dispuesto a comprometerte con una consejera y tratar de cambiar tu comportamiento. Toma este asunto especialmente en serio, si realmente te sientes descuidado, por tu pareja. Cuando una parte se siente descuidada porque la otra parece muy preocupada por el trabajo, los pasatiempos u otros intereses puede sentirse en el matrimonio. Considera tu vida sexual. ¿Estás contento con tu vida sexual? Si tu pareja ha dejado repentinamente de iniciar el sexo, puede ser el signo de un problema. Puede tener una aventura, puede tener algunas preocupaciones o puede sentir que hay una distancia creciente entre ambos. Eso es un verdadero problema y también lo es a la inversa. Si eres el que siente una falta de deseo sexual hacia tu pareja, también es un motivo de preocupación. Pregúntate a ti mismo si estás disfrazando tus emociones negativas. Si sientes a menudo que tratas de fingir que todo está bien o que tratas de suprimir tu tristeza, enojo o frustración, debes considerar hablar con tu pareja sobre pedir consejera. Un consejero matrimonial puede ayudarte a expresar las emociones negativas de una forma saludable. Habla con tu pareja. También tu cónyuge necesita examinar sus propios sentimientos. Y ambos deben decidir si están dispuestos a ver a un consejero matrimonial. Si uno o ambos no desean participar en el proceso, un consejero no será útil. Encuentra un consejero matrimonial si la separación parece inminente. Cuando uno o ambos empiezan a mencionar el divorcio o la separación, es tiempo de evaluar seriamente la relación. Si ambos quieren que funcione, vean a un consejero lo más pronto posible. Este consejo también aplica si las discusiones llegaron al punto en el que uno de los dos debe dejar la casa, creando una separación momentánea y no planeada. Este patrón es potencialmente dañino y no resuelve nada, cualquier problema que estuvieran discutiendo sigue sin resolver y continuar creciendo. Busca consejera si uno o ambos han sido infieles. La infidelidad no necesariamente conduce al divorcio, pero puede tomar mucho tiempo y compromiso trabajar a través de una ruptura de la confianza como esta. Se recomienda la ayuda profesional para estas situaciones. La infidelidad puede ser tanto emocional como física. Cuando las parejas sienten distancia, pueden estar vulnerables a una aventura emocional, desarrollando sentimientos y cercana con alguien MS, incluso si la relación no cruza la línea de la actividad sexual. Las aventuras emocionales son signos de advertencia de que tu matrimonio necesita un trabajo serio. Busca ayuda si alguno de ustedes afronta enfermedades mentales. Si uno de ustedes afronta una depresión, ansiedad u otro episodio de salud mental, tu relación puede sufrir. Además de una consejera individual para la persona que sufre enfermedades mentales, deben registrarse juntos con un consejero matrimonial. Considera buscar ayuda para experiencias traumáticas. Algunas veces, el matrimonio de alguien que sufre una experiencia traumática puede sufrir como consecuencia. Si uno o ambos han tenido que lidiar con un evento extremadamente perturbador o estresante,
pueden necesitar que la consejera matrimonial les ayude a reparar cualquier dao a su relación. Considera visitar a un consejero matrimonial si, por ejemplo, tu relación ha sido afectada por la muerte de un padre, hijo u otro pariente cercano, una enfermedad seria, sobrevivir una violación, asalto u otra experiencia violenta. Busca un consejero si te y tu pareja tienen problemas en cuanto a la paternidad. Empezar una familia es un cambio serio que puede desbaratar tu relación. Un consejero matrimonial puede ser necesario si no pueden ponerse de acuerdo sobre tener un hijo, o MS, no pueden ponerse de acuerdo sobre cómo educar a sus hijos, discuten mucho sobre la disciplina, sientes que permaneces en el matrimonio por los hijos. Busca ayuda si discuten constantemente. Si parece que cada conversación termina en una discusión, busca consejera matrimonial. Especialmente, si las discusiones se vuelven cada vez MS negativas o tienen un tono MS amargo. En los matrimonios saludables, por lo general las discusiones no deben cruzar la línea de las críticas rencorosas o los insultos. Debe haber un margen del sentido del respeto y cariño que prevenga que los conflictos se tornen amargos y mezquinos. Si ese parece no ser el caso para ti y tu pareja, un consejero es definitivamente una buena idea. Considera la consejera si discutes sobre las mismas cosas una y otra vez. Si te encuentras en medio de discusiones repetidas con tu pareja, eso probablemente significa que los problemas involucrados permanecen sin resolver. Podrán necesitar ayuda profesional para comunicarse el uno al otro y resolver los problemas subyacentes. Toma seriamente la comunicación negativa. En una relación saludable, la mayor parte de tu comunicación debe ser positiva y cariosa, o, al menos, neutral. Si, en lugar de eso, te y tu pareja se insultan el uno al otro, se quejan el uno del otro o ignoran mutuamente las necesidades del otro, esa es una comunicación negativa y es un signo de un problema serio en tu relación. Busca un consejero matrimonial si no se han estado apoyando el uno al otro. Te y tu pareja deben apoyarse, estimularse a perseguir metas y convertirse en mejores personas. Si uno de los dos se siente ignorado o sin apoyo, puede haber una ruptura en la comunicación. Un consejero matrimonial puede ayudarles a expresar sus necesidades claramente y a apoyarse el uno al otro efectivamente. Busca ayuda si no se entienden bien el uno al otro. Cuando las parejas tienen perspectivas diferentes o chocantes, puede ser duro comunicarse el uno con el otro y hacer que se entiendan sus respectivos sentimientos. Un consejero matrimonial puede ayudarles a afrontar muchos de estos problemas de comunicación, incluyendo diferentes sistemas de valores, diferentes creencias religiosas, diferentes estilos de crianza, diferentes intereses, diferentes ideas con respecto a cómo debe ser la vida matrimonial. Aborda los conflictos financieros. Los consejeros matrimoniales pueden ser de mucha utilidad para tratar discusiones sobre el dinero, los cuales frecuentemente se condensan en problemas de comunicación. Si te y tu pareja no se comunican bien con respecto a cómo se gasta el dinero, cuál es su presupuesto o quién debe tomar el control de las finanzas, un consejero matrimonial puede ser un buen recurso.